La veterana. Dicen que el más completo de todos es Alfredo Di Stéfano. Los que han visto a todos. Tú le has visto. Tú le has visto. No, yo no. Digo los que los han visto. Yo no lo he visto. Por favor, digo los que han visto a todos, ¿vale? Y luego, me parece que el debate lo resiste Messi en cuanto a la longevidad, nada más. Yo no veo a nadie que diga que Messi. Ahora está muy reciente el Mundial, pero que Messi es mejor que Maradona porque tenga más calidad técnica, porque tenga más capacidad de liderazgo. Lo que veo es que dicen que Messi es mejor que Maradona porque ha jugado durante más años que Diego Armando Maradona. Pero que ha ganado yo, que Messi es un genio, por favor, Juanma. Pero que yo no estoy... Las jugadas que ha hecho Messi... Pero yo no estoy diciendo que Messi... Discutimos sobre dos genios, no discutimos. Claro, pero no estoy diciendo... Son dos genios y el debate que existe hace muchos años y ahora tiene más sentido es... ¿Cuál fue mejor o cuál es mejor? Pero él dice que los que decimos Messi y Josep solo nos acogemos a la longevidad de su carrera. No, que tú... Estás diciendo... Digo que Maradona la has visto menos que... Claro, por supuesto. Claro. Lo has dicho tú diciendo que Maradona solo cuatro años. La longevidad la has hablado tú. Claro, pero ¿dónde ha rendido cuatro años? Diego, en primer lugar. A ver, José, ¿no puedes decir una cosa y la contraria al mismo tiempo? A ver, dime que he dicho contrario o no. Mundiales, ¿eh? Claro. Diego, Diego, como el que dice, ha visto más fútbol en directo, eso es, para juzgarlo tiene mejor, ¿no? Es Diego, como dice Josep, llega a un Barça muy complicado, muy difícil, con 18 años. Yo cuando el Barça junta, desde el punto de vista de un madridista, cuando el Barça junta a Maradona y a Schuster, yo me acuerdo pensar y decir, Juanma, se acabó. Aquí durante 5 o 6 años no rascamos bola. Y luego, entre comillas, tuvimos la suerte de que ni a Maradona le fue bien, ni a Schuster tampoco le fue de todo bien. Pero yo reconozco también como madridista, y lo decía el otro día, que yo solo he sentido miedo físico con un jugador. Y eso ha sido con Messi. Yo cuando Messi cogía el balón... Maradona. No, con Messi. Con Messi. Con Messi. ¿Eh? Desde el punto de vista de un madridista. Yo cuando Messi cogía el balón, vale. Yo decía... Me cagaba en los pantalones. Decía, va a pasar algo y no se va a poder evitar. Son dos cracks, son dos genios. Pero a mí me gustaba Maradona. Si me permites, dice la longevidad de Messi. Te quiero recordar.